Estamos aquí para lo que es la presentación de las camisetas oficiales de esta temporada 2018-2019. Decir, la primera equipación es la nuestra típica, es el mismo modelo que la equipación de fútbol, la camiseta azul, pantalón blanco y media azul. Y la segunda equipación, algo un poco más novedoso, como es la que tiene el jugador Manuel Partida, esta equipación Corinto. Y bueno, y las equipaciones que están en los extremos, tanto la roja como la otra azul que viste el capitán, pues serán la de los porteros. Una temporada, bueno, con la que partimos con muchísima ilusión, con muchas expectativas, después de la temporada pasada haber quedado campeones y con unos retos pues muy bonitos. Entre ellos, por ejemplo, pues la disputa de la Copa del Rey. Lo más importante ahora mismo aquí, bueno, agradecerle a Toyota Animauto, en la persona de José Luis Nimo, pues que nos hayan cedido estas instalaciones para la presentación de las camisetas, así pues como que siga apoyando al deporte jerezano, a nuestro club Jerez Deportivo y a la sección de fútbol sala, como patrocinador principal. Nada, pues aquí nos encontramos otro año más. Ya este, como ha dicho Fernando, es nuestro quinto año consecutivo desde la apuesta inicial que hicimos por este nuevo club. Y bueno, estamos muy agradecidos a ellos y la verdad que, bueno, llevamos una sintonía importante desde los inicios. Y bueno, sobre todo entendiendo que este tipo de ayudas, pues para el deporte de Jerez es importantísimo, ¿no? Por supuesto, nosotros somos una empresa, pues la verdad que bastante dada a todo el tema relacionado con eventos deportivos, ¿eh? Quizás por el mundo híbrido también en el cual estamos y también nos ayuda el tema de la movilidad. Y la movilidad, al fin y al cabo, está suscrita en el deporte y bueno, pues. Agradecerle también al presidente y a Fernando, bueno, la disposición que siempre han tenido con nosotros y que la relación sea para que nos dure muchos años. Esperemos que este año tengamos una temporada, pues bueno, si no como la pasada, que es muy difícil de lograrlo, indudablemente siendo campeones, pero que por lo menos estemos ahí arriba peleando por serlo. Agradecer a José Luis lo que nos brinda, las instalaciones, el patrocinio que nos brinda este club en la sección de fútbol sala. Decirle y manifestarle que nosotros, con los dirigentes, con los directivos y con Fernando, con Vilo, lo que intentamos hacer, sobre todo de la mano de Toyota Animauto, es hacer un grupo humano, sobre todo muy fuerte, porque yo pienso que Toyota es una empresa humana, y entonces como empresa humana que es, aunque esté en el medio de automoción, debemos de fortalecer esa humanidad así, con respecto al deporte, que yo creo que ellos lo tienen muy claro, porque siempre están patrocinando temas deportivos. Entonces yo agradecérselo en lo que más vale, ese apoyo que da al fútbol sala, y esperemos, como él dice, que esta temporada, que ojalá sea y se repita la del año pasado. Ojalá, es muy difícil, pero ojalá. Yo creo que al final, con los jugadores que se han traído, y agradecer a los que se han ido, pues toda la labor que hicieron el año pasado, yo creo que al final lo vamos a conseguir. Así que me reitero el agradecimiento a Toyota Animauto y nada, y que esta temporada nos sirva para afrontarla con verdadera pasión y con un verdadero tema de decir, señores, estamos aquí, estamos representando el fútbol sala en Jerez y vamos a conseguir lo que nos hemos prometido entre todos, conseguir un buen equipo y de la mano de Toyota Animauto llevarlo a lo más arriba posible. Muchas gracias, José Luis.